Hola amigos, no se pueden perder este tutorial donde les enseño cómo hacer este lindo gorro para sus niñas, ideal para que las peinen con un chongo, con una cola de caballo, con el cabello suelto, como ustedes deseen. Además de que queda bien bonito, es muy fácil de hacer, estoy segura que a sus niñas les va a encantar. Este es el estambre que yo utilicé para hacer uno de los gorros. No tiene ya la etiqueta porque es un sobrante que tenía yo por ahí arrumbado. También voy a utilizar dos liguitas para el cabello, de preferencia que sean del mismo color del estambre. Un gancho de 5 milímetros. Para empezar voy a hacer un nudo aquí en las liguitas. Acomodo el hilo de esta manera. Introduzco el gancho por el medio de las liguitas, jalo el hilo y hago una cadena. Introduzco el gancho por el medio de las ligas, jalo el hilo y hago medio punto. Introduzco el gancho por el medio, jalo el hilo y hago medio punto. Hago medio punto. Y a la vez que voy haciendo los medios puntos, voy a ir escondiendo este hilito. En total voy a hacer 36 medios puntos de esta manera. Así que voy a terminar esta vuelta y regreso. Ya que tengo los 36 medios puntos hechos, voy a cerrar con un punto deslizado. Para empezar a hacer la segunda vuelta, voy a hacer dos cadenas, una, dos, y en el mismo lugar voy a hacer medio punto doble. Me paso al siguiente punto y hago medio punto doble. Me paso al siguiente punto y hago medio punto doble. En el siguiente punto hago medio punto doble. En el siguiente punto hago medio punto doble. Y esta vuelta la voy a terminar haciendo medios puntos dobles en cada punto. Ya que llegué al final, voy a cerrar con un punto deslizado. Aquí voy a tomar estas dos cadenitas y cierro con un punto deslizado. Para empezar la tercera vuelta, voy a hacer dos cadenas para empezar. Y en el mismo lugar voy a hacer dos medios puntos dobles. Uno. Dos. Cargo el gancho y en el siguiente punto voy a hacer medio punto doble. Cargo el gancho y en el siguiente punto hago medio punto doble. Cargo el gancho y en el siguiente punto hago medio punto doble. Cargo el gancho y en el siguiente punto voy a hacer dos medios puntos dobles en el mismo lugar. Hago uno y hago dos. Cargo el gancho y en el siguiente espacio voy a hacer medio punto doble. Cargo el gancho. En el siguiente punto hago medio punto doble. En el siguiente punto hago otro medio punto doble. Cargo el gancho. Y en el siguiente espacio voy a hacer dos medios puntos dobles en el mismo lugar.
Entonces, en esta tercera vuelta tenemos dos cadenitas que hicimos al empezar, dos medios puntos dobles en el mismo lugar y uno, dos, tres medios puntos dobles, dos medios puntos dobles en el mismo lugar y uno, dos, tres en cada punto y dos en el mismo lugar. Y vamos a repetir lo mismo hasta terminar esta vuelta. Y ya que llegué al final de esta tercera vuelta, simplemente voy a cerrarla con un punto deslizado. Para empezar la cuarta vuelta voy a hacer dos cadenas y en el mismo lugar voy a hacer dos medios puntos dobles. Uno, dos. Y en los siguientes cuatro puntos voy a hacer un medio punto doble en cada uno. Uno, dos, tres, cuatro. Y en el siguiente punto voy a hacer dos medios puntos dobles en el mismo lugar. Uno, dos. Hago un medio punto doble en cada punto en los siguientes cuatro puntos. Uno, dos, tres, cuatro. Y en el siguiente punto hago dos medios puntos dobles en el mismo lugar. Uno, dos. Entonces, en esta cuarta vuelta tenemos dos cadenitas al empezar, dos medios puntos dobles, 1, 2, 3, 4, 2 en el mismo lugar, 1, 2, 3, 4 y 2 en el mismo lugar. Y para cerrar la cuarta vuelta simplemente cierro con un punto deslizado. Para empezar la quinta vuelta voy a hacer dos cadenas y dos medios puntos dobles en el mismo lugar. Uno, dos. Y en los siguientes cinco puntos voy a hacer un medio punto doble en cada uno. Uno, dos, tres, 4, 5. En el siguiente punto voy a hacer dos medios puntos dobles en el mismo lugar. 1, 2. Entonces, en esta quinta vuelta tenemos dos cadenitas que hice al empezar y dos medios puntos dobles en el mismo lugar. Y enseguida 5 puntos en cada punto, 2 en el mismo lugar. 1, 2, 3, 4, 5 y 2 en el mismo lugar. Y así vamos a terminar esta vuelta. Y para cerrar la quinta vuelta simplemente hacemos un punto deslizado. Ahora vamos a empezar la vuelta número 6. Voy a hacer dos cadenas para empezar y un medio punto doble en el mismo lugar. En el siguiente punto voy a hacer medio punto doble. En cada punto ahora voy a hacer un medio punto doble. Hago medio punto doble en el siguiente punto. Hago medio punto doble en el siguiente punto. En esta vuelta no vamos a hacer ningún aumento de puntos. Simplemente vamos a ir haciendo en cada punto de abajo, vamos a ir haciendo un medio punto doble. Vamos a terminar esta vuelta y regreso. Y aquí estoy terminando ya la vuelta, simplemente voy a cerrar con un punto deslizado. Para empezar la siguiente vuelta, que viene siendo la número 7, voy a hacer dos cadenas para empezar. Y en el siguiente punto voy a hacer un grupito de 3 puntos altos. Déjenme decirles que en esta partecita me equivoqué porque son nada más un grupito de 3.
Y contando las dos cadenitas que hice para empezar, que ya cuentan como un punto, terminé haciendo 4, entonces para que ustedes vean que nada más son 3. Enseguida voy a pasar 3 puntos y en el siguiente punto, que es el cuarto, voy a hacer un grupito de 3 puntos altos. 2, 3. Voy a pasar 3 puntos. 1, 2, 3. Y en el cuarto voy a hacer un grupito de 3 puntos altos. Dejo pasar 3 puntos, 1, 2, 3, y en el siguiente punto hago 3 puntos altos en el mismo lugar, 1, 2, 3. Y vamos a repetir lo mismo hasta terminar esta vuelta. Y esta es la partecita donde me equivoqué. Para completar el grupo de 3 puntos altos, voy a hacer 2 puntos altos aquí donde empecé la cadenita. Cuento las dos cadenitas y aquí en este lugar voy a cerrar con un punto deslizado. Para que no se confundan, les recomiendo que sigan exactamente los mismos pasos que yo hice con todo y el error. La verdad no pasa nada ni se nota. Al final en esa partecita fue donde puse el moño. Para empezar esta siguiente vuelta voy a hacer 2 cadenas para empezar que van a formar el primer punto alto. Y en el mismo lugar voy a hacer 2 puntos altos más que forman un grupito de 3 puntos altos. Cargo el gancho y en el siguiente espacio aquí voy a hacer otros 3 puntos altos. 1, 2, 3. Cargo el gancho y en el siguiente espacio voy a hacer un grupito de 3 puntos altos. 1, 2, 3. Y así voy a terminar esta vuelta y regreso para enseñarles. Y aquí estoy terminando ya la vuelta. Voy a hacer los últimos 3 puntos altos aquí en este espacio. Y aquí en esta partecita de la cadena voy a introducir el gancho y voy a cerrar con un punto deslizado. Para empezar a hacer la siguiente vuelta voy a pasarme a este espacio de aquí. Voy a hacer un punto deslizado aquí y otro punto deslizado aquí en este espacio. Voy a hacer 2 cadenas para empezar y en el mismo lugar voy a hacer 2 puntos altos más que van a formar un grupito de 3. Cargo el gancho y me paso al siguiente espacio donde voy a hacer un grupito de 3 puntos altos. 1, 2, 3. Cargo el gancho y me paso al siguiente espacio para hacer un grupito de 3 puntos altos. 1, 2, 3. Y así voy a repetir lo mismo. Voy a terminar esta vuelta y regreso para enseñarles. Y aquí estoy terminando ya la vuelta. Voy a hacer los últimos 3 puntos altos. Hago 1, 2, 3 puntos altos en el mismo lugar. Y aquí en esta partecita
voy a introducir el gancho, agarro los dos hilitos estos y hago un punto deslizado para cerrar la vuelta. Hago un punto deslizado aquí para pasarme al siguiente espacio. Hago un punto deslizado. Y así es como queda. Hago dos cadenas para empezar y dos puntos altos en el mismo lugar para formar un grupito de tres puntos altos. Y básicamente voy a repetir el mismo procedimiento hasta completar 7 vueltas. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, 7 vueltas en total fueron las que hice. Y voy a cerrar la última vuelta con un punto deslizado. Para empezar la siguiente vuelta voy a hacer una cadenita. Y en el siguiente espacio voy a hacer medio punto. En el siguiente punto voy a hacer medio punto. En el siguiente espacio voy a hacer medio punto. Hago otro medio punto en el mismo lugar. Hago un medio punto en el siguiente punto. Hago un medio punto en el siguiente punto. Hago un medio punto aquí. Y hago otro medio punto en el mismo lugar. En el siguiente punto hago medio punto. En el siguiente punto hago medio punto. Y aquí en este espacio hago dos medios puntos. Y voy a continuar haciendo lo mismo hasta terminar esta vuelta. Y aquí estoy terminando ya la vuelta. Voy a hacer los últimos dos medios puntos que me faltan. Y simplemente voy a cerrar con un punto deslizado. Para empezar la siguiente vuelta voy a hacer una cadena. Y enseguida voy a hacer medio punto. Pero lo voy a hacer aquí en esta partecita, no aquí. Lo voy a hacer aquí en medio de la cadenita, por arriba. Aquí en esta partecita voy a hacer medio punto. Voy a ponerle un marcador para saber dónde empieza y dónde termina la vuelta, porque a partir de aquí no voy a cerrar ninguna vuelta. Voy a ir tejiendo a la vuelta y vuelta. Hago medio punto aquí en la parte de en medio de la cadena por la parte de arriba. Hago medio punto aquí en medio de cada cadenita por la parte de arriba, es donde voy a ir haciendo los medios puntos hasta terminar la vuelta. Aquí les voy a enseñar donde supuestamente termina la vuelta. Lo único que voy a hacer es quitar el marcador y seguir tejiendo. Recuerden, no vamos a cerrar ninguna vuelta. Quito el marcador para seguir tejiendo y una vez que empecé la siguiente vuelta vuelvo a poner el marcador allí en el mismo lugar. Y voy a hacer un total de 5 vueltas. Una vez que terminé de hacer las 5 vueltas, antes de llegar al final voy a dejar 2 puntos y voy a cortar el hilo, no tan cortito, lo voy a dejar más o menos de este tamaño.
Voy a jalarlo de esta manera. Y con la ayuda de una aguja para coser estambre, voy a quitar el marcador y como pueden ver está un punto por en medio y donde estaba el marcador voy a introducir la aguja de esta manera y ahora la voy a introducir en esta partecita de la cadena. Jalo el hilo y como pueden ver tiene un acabado muy bonito que no se nota y ahora simplemente voy a pasar el hilo por la parte del revés, voy a esconderlo de esta manera para que no se vea. Y simplemente corto el hilo y listo. Y ya está lista para ponerle el moño, pero antes vamos a ver cómo se hace. Este es el estambre que utilicé para hacer una de las gorras y también el moño que a continuación les voy a mostrar. El gancho que utilicé fue el mismo que utilicé para hacer la gorra de 5 milímetros. Para empezar voy a hacer el primer punto de inicio y enseguida voy a hacer un total de 40 cadenas. Ya que tengo las 40 cadenas hechas, voy a acomodar muy bien la cadena para que no esté torcida. Voy a juntar ambos extremos y voy a cerrar con un punto deslizado. Hago dos cadenas para empezar y me paso al siguiente punto. Voy a hacer un punto alto. Me paso al siguiente punto, voy a hacer un punto alto. Me paso al siguiente punto y voy a hacer un punto alto. Y aquí en cada punto o cadena es donde voy a ir haciendo los puntos altos. Voy a hacer un punto alto en cada cadena o punto hasta terminar esta vuelta. Y para terminar la vuelta simplemente cierro con un punto deslizado. Hago dos cadenas para empezar. Y ahora en la parte de aquí de arriba, en medio de la cadenita, voy a hacer un punto alto. Aquí voy a hacer un punto alto. Hago un punto alto aquí por esta parte de la cadena. Aquí en esta parte de la cadenita, por la parte de arriba, no por un lado, es donde voy a ir haciendo los puntos altos. Y de la misma forma voy a hacer cuatro vueltas en total. Para cerrar la cuarta vuelta simplemente cierro con un punto deslizado
Enseguida voy a cortar el hilo, más o menos que esté grande, no tan cortito. Y lo voy a jalar de esta manera. Voy a acomodar el moño de esta forma. Y le voy a enredar el hilo por en medio, pasándolo de un lado hacia el otro. Lo voy a hacer cuantas veces crea necesario, que ya más o menos yo vea que está bien. Así lo voy a dejar. Lo que voy a hacer enseguida es, con el hilo que me sobró del que le estaba enredando al moño, voy a ensartar una aguja y voy a pegar el moño, lo voy a acomodar aquí en esta partecita. Y simplemente lo voy a coser al gorro, dándole unas puntaditas por aquí y otras por allá, para que quede bien cosido y que no se despegue. Y aquí están los gorros ya terminados. Espero que se animen y se los tejan a sus niñas. Nos vemos en el próximo video.